Cuba Información. Se celebraba hace unos días la Feria Internacional de La Habana, la número 35, y allí el gobierno cubano presentaba los datos sobre inversión extranjera por primera vez en los últimos años, desde que se aprobara en 2014 la ley de inversión extranjera en Cuba. Se ha logrado la cifra de 2.000 millones de dólares en inversión de empresas extranjeras en el país. Entre enero y octubre de este año se han aprobado 30 nuevos negocios, algunos de ellos con capital extranjero, 9 contratos de administración hotelera, hay 5 empresas mixtas entre Estado cubano y capital extranjero, y bueno, y otros contratos con asociaciones económicas internacionales. Es un asunto importante dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba, el papel que va a tener la inversión extranjera, generalmente capitalista, en un país con una proyección evidentemente socialista, el papel que van a tener estas empresas, que evidentemente van a regirse con las leyes soberanas de Cuba y dentro del marco de un programa de desarrollo social y económico a largo plazo. Sobre la inversión extranjera ha habido serios debates en Cuba durante muchos años y también los hay ahora. Ahora, bueno, pues hay críticas internas precisamente sobre la lentitud, sobre ciertas trabas burocráticas, cuando ya se han planteado los términos de referencia, las leyes, los límites que va a tener esta inversión extranjera. Sin embargo, bueno, pues ahí parece que hay trabas burocráticas, mentalidad que no permite mayor agilidad. Hay un artículo interesante que recomiendo, que se ha publicado en Granma, en Cuba Debate, es de Ariel Terreros, se llama Inversión extranjera en Cuba, amenazas de la lentitud, que dice precisamente que el asunto ya no es un tema de soberanía, si ponemos límites, si esta lentitud de los trámites es porque hay que observar bien los términos de referencia en cuanto a soberanía, sino que sencillamente estamos ante asuntos de ineficiencia y trabas burocráticas. Bueno, en resumidas cuentas, Cuba parece que avanza lento, pero hacia un escenario de desarrollo económico donde la inversión capitalista extranjera va a tener un determinado papel y el socialismo cubano, pues evidentemente, tendrá que hacer uso de algo que existe en todo el mundo, y Cuba precisamente, pues desgraciadamente, no dicta las normas económicas del mundo. Desde luego creo que bueno, una de las cosas que se ve es, por una parte, esos dos obstáculos a los que se debe enfrentar esta inversión extranjera, ¿no? Por una parte, un obstáculo que es externo, que es el del bloqueo, es decir, se va a encontrar con esa traba una vez que se inicien los procesos de inversión extranjera, y por otra parte, algo que es interno y que creo que, bueno, que se está haciendo autocrítica de ello, que puede ser la lentitud en algunas trabas burocráticas y sobre todo también en el momento de enfrentarse a algo que es nuevo, ¿no? Con lo cual siempre eso va a generar este tipo de debates internos, ¿no? Y por otra parte, creo que también una de las cosas que yo destacaría como muy importante es el hecho de tratar de diversificar, ¿no? Es decir, Malmierka comentaba en una ocasión la importancia de diversificar y no depender siempre de un mercado, porque depender de un mercado te hace dependiente de un montón de otros factores que no vas a poder controlar como país y sobre todo como pueblo, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas que destaca un sistema de organización socialista en el plano económico, que es decir, no es algo alejado o totalmente dependiente de un mercado, sino que se imbrica en toda una organización social, ¿no? Y por otra parte también el hecho de estos debates que se están dando a cabo, pero también de esas intereses extranjeros que hay en ir a Cuba y la manera en la que se está enfrentando Cuba a estos intereses, es decir, plantear la soberanía nacional como uno de los pilares y a partir de ahí, bueno, el decidir si se interviene, si se permite esa intervención o no, creo que la moraleja de todo eso es
que bueno, que cuando muchísimas veces se ha dicho que una economía socialista es ineficaz, es ineficiente, etcétera, esto se está marcando las pautas de que no van por ahí los tiros. Es decir, no se trata de que la economía en sí, por ser socialista, vaya a ser ineficiente, sino que no se puede descontextualizar de todo un montón de otros elementos que intervienen cuando se intenta plantear este tipo de economía, ¿no? Y en el caso cubano lo vemos. Para empezar, va a contar con un bloqueo económico y de ahí van a venir un montón de otros factores que van a intervenir y que no dependen directamente de esa gestión, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí irían uno de los primeros puntos que destacaría. En cuanto a la inversión extranjera, bueno, tú lo relacionabas con el bloqueo y es evidente, si el bloqueo de Estados Unidos ahora sanciona a los hoteles, al sector turístico, que es el sector tractor de la economía, además donde se colocan la mayor parte de las inversiones extranjeras de otros países, indudablemente el foco que tiene Estados Unidos es no solamente sancionar a la economía de Cuba, sino tratar de cortar el paso al propio desarrollo o crecimiento, en este caso, de la economía cubana, que tiene precisamente en el turismo su locomotora, ¿no? En cualquier caso, bueno, ahí se anunciaban estos días en la prensa cubana algunos datos como una nueva empresa que se va a formar en el sector de la construcción, ruso-cubana, también otra empresa ruso-cubana de montaje de avionetas. Bueno, se dijeron algunos de los ejemplos de estas inversiones extranjeras y también se recordó que a pesar de los pesares y a pesar de las sanciones y de la política de Estados Unidos, bueno, pues ya se ha llegado 54 días antes del año pasado, es decir, casi dos meses antes del año pasado, a los 4 millones de turistas en Cuba, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos años, si realmente esta política de sanciones y de bloqueo pues consigue paralizar este rumbo de Cuba hacia la diversificación y también hacia el aprovechamiento de la inversión extranjera. Iñigo. Sí, y al hilo de lo que comentaba Sara, lo que comentaba Belén también, yo creo que, o sea, esos debates que hubo, ¿no? Cuando los anteriores lineamientos o los actuales y los que hay ahora sobre los riesgos de la inversión extranjera en Cuba, yo creo que lo que hay que tener claro es que hay unos lineamientos de país, hay un plan de desarrollo del país y que toda la inversión extranjera que viene, evidentemente, o que va, evidentemente, a hacer negocio, porque eso es lo propio de una empresa capitalista que tiene unos accionistas que buscan sus beneficios, si está al servicio de ese plan de desarrollo y de esos lineamientos, no hay ningún problema. Y luego el problema pues viene ahora por dos factores, los que comentabas tú al principio, de bueno, pues la falta de cultura empresarial o las ineficiencias que pueda haber, y luego el segundo, el bloqueo, que limita posibles inversiones que se podrían hacer de una forma más sencilla, incluso con filiales, o sea, con todos esos mecanismos que tiene el bloqueo para atrapar inversiones, o con el tema bancario, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos lo que supone para Cuba. Pero bueno, lo que demuestran los datos es que se está avanzando poco a poco, pero se está avanzando en un país en el que todavía hay una balanza comercial que, si no me equivoco, anda en negativo para Cuba en 6.000 millones de dólares. Pues bueno, conseguir una inversión extranjera directa de 2.000 millones este año, y por lo que me ha parecido entender de la entrevista que he leído del ministro, hay otros 1.000 millones que se podrían terminar de concretar a final de año o a primeros del año 18. Entonces yo creo que, bueno, son señales que son positivas. La propia feria, que es un referente en la región en cuanto a la hora de la Feria Internacional de La Habana, ¿no? En cuanto a la hora de hacer negocios, de presentar nuevos proyectos, tanto cubanos como extranjeros, demuestra la cifra de todos los pabellones llenos. Si no me equivoco, del Estado español, 25 pabellones y uno de ellos del País Vasco, concretamente de aquí, y yo creo que eso demuestra que hay una economía cubana que se va dinamizando muy poco a poco, con muchísimos problemas, con todo lo que hemos comentado, pero que va para adelante, ¿no? Y que hay grandes empresas que, evidentemente, como vuelvo a decir, van a lo que van también, van a hacer negocio porque ven que hay negocio, que tampoco nos tiene que asustar eso. Pues bueno, veíamos grandes empresas del sector de detergentes, de la limpieza, gente de la cosmética, o sea, que ya son bienes de consumo no de
primera necesidad, si lo de los detergentes, pero igual los de los cosméticos es como un paso más, que demuestra que hay nuevas necesidades o una economía mucho más desarrollada o que se va desarrollando. Por ejemplo, la planta de ensamblaje de las avionetas que comentabas, pues ya, bueno, ya pasamos, ¿no?, de ese sector turístico que es el tractor de la economía, pero bueno, también hay otros sectores que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Es verdad que España, sobre todo, invierte en el sector turístico, no solo, pero bueno, hay otros países como Italia, como Rusia, como China, como Venezuela, que están apostando también por la economía productiva cubana. Ahí está la zona especial de desarrollo del Mariel, que fue ese proyecto, lleva ya 4 años de creado, bueno, ha recibido críticas precisamente por la lentitud todavía. Todavía solamente hay 31 proyectos aprobados con un monto de inversión que supera los 1.100 millones de dólares. A muchos pues les parece insuficiente todavía, pero esta zona de desarrollo del Mariel sigue siendo el emblema un poco de la política de captación de inversión extranjera en Cuba. Sí, así es, y además, bueno, en la feria de La Habana hemos visto esos intereses extranjeros que había, ¿no?, de ir a Cuba a invertir, ¿no? Y yo creo que a la hora de hablar de la economía cubana también tenemos que tener en cuenta esas características, ¿no?, que son muy diferentes a las que estamos acostumbrados cuando vivimos en otro tipo de economías, ¿no? Y para empezar es que la norma o la regla de a qué invertir no la va a marcar el mercado y los posibles beneficios que vas a tener en el corto plazo, sino que se piensan en cuanto a qué función van a tener dentro de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, también los objetivos son más a largo plazo. Y quizás cuando se plantea justamente esa diversificación de la economía, mirando a no depender de sectores específicos, ¿no? Obviamente el turismo va a ser el pilar, al menos por ahora, porque es la manera de afianzar esas inversiones y también el conocimiento de la propia isla y de que se desmienta buena parte de toda la manipulación mediática que ha habido en el mundo de lo que acontece en la isla, ¿no? Pero creo que la diversificación me parece que es como uno de los pilares más importantes para ver justamente cómo se planifica la economía de una sociedad como es la cubana y cómo se trazan los plazos a mucho más largo que lo que estamos acostumbrados aquí. Y eso demuestra que la economía no va a ir vinculada a unos intereses específicos de personas particulares, sino al conjunto de la sociedad. Hay otro dato que aparecía, que leíamos hace poco, relacionado con la economía de Cuba, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que son de esas pequeñas señales que, bueno, que indican que algo se va moviendo en Cuba. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Internet en Cuba estaba cercenado, que la conectividad era muy baja. Es cierto que la conectividad a Internet en Cuba todavía es muy baja, pero, por ejemplo, se anunciaba que Etexa, la compañía telefónica del país, reducía el precio de la tarifa de Internet un 33% de golpe, ¿no? Es decir, son pequeños signos. Internet es absolutamente imprescindible para el desarrollo económico, ¿no? Y por ahí va a ir, porque además lo que tiene Internet y las altas tecnologías es que necesita una muy alta inversión al principio, y además, pues bueno, también hubo problemas con el cable famoso y demás, pero bueno, una vez la inversión actual que se ha tenido que hacer es una inversión muy alta, que en cuanto, me imagino, desconozco los planes internos de Texa, pero me imagino que al llegar a un nivel de desarrollo alto, pues ha tenido también un nivel de ingresos alto que ha permitido, primero, seguir abriendo más puntos wifi a lo largo y ancho de la isla, y sobre todo bajar los precios. Estoy seguro que no será la última bajada, y porque además luego entrará pues la propia competencia dentro de la empresa con el desarrollo de la DSL. Entonces, pues bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo caro que les resulta a Cuba también el Internet, yo creo que es una noticia positiva, porque, bueno, primero, por lo que decía Belén, de desactivar ya los mitos de la censura y la no censura, sino que eran problemas sobre todo del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, y cuando se ha podido, el Internet se ha desarrollado, o por ejemplo ahora con la televisión digital, que también me consta que se está desarrollando bastante a lo largo y ancho de la isla. Y bueno, pues yo creo que eso, toda la inversión en tecnología, pues va a ser positivo para el desarrollo social y económico de Cuba.